Bueno, listo, 10 en punto de la mañana de un sábado 23 de marzo de 2024. Listo, demos inicio entonces a esta capacitación. La Liga de Radioaficionados de Medellín, Colombia, y en su nombre un servidor, Juan Pablo García, Hotel Juliet 4, Juliet Papa Golf, queríamos agradecerles por su asistencia en esta mañana de hoy para esta capacitación, esta charla que nuestro colega Gabriel Ochoa, Hotel Kilo 4, Golf Oscar, quiere compartirnos a todos nosotros acerca del código de conducta que se tiene que tener en cuenta para realizar actividades de X. Esta capacitación la teníamos planificada para las 3 de la tarde de hoy, pero bueno, por condiciones nos tocó ponerla por la mañana. De todas formas, como siempre les reiteramos a todos los colegas, las capacitaciones quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar en YouTube como Liga Radio Medellín. Van a poder encontrar las transmisiones anteriores de otras capacitaciones, unos tópicos muy interesantes que hemos tocado en sesiones anteriores. Pueden re repetirlas, verlas despacio, o esta, por ejemplo, de código de conducta, también la pueden repetir en un futuro. Y nosotros estaremos promocionando el canal para que los puedan repetir. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, Gabriel, este es tu escenario. Adelante. Gracias, Juan Pablo. Bueno, buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien ahí, Juan? Sí. Se te escucha muy bien. Adelante. Listo, perfecto. Gracias, Juan Pablo. Bueno, primero que todo, pedir los buenos días para todos los colegas que nos están acompañando esta mañana. Juan Pablo decía que una capacitación. Más que una capacitación, yo hago. Primero ofrezco disculpas porque estoy algo. Con una bronquitis ya hace varios días, entonces, me van a, de pronto, si me. Me toca apagar el micrófono para todos. Nada raro. Listo. Pero voy a tratar de no incomodar mucho con mi tos en esta charla. Bueno, sí, esto no es una capacitación. Esto va a ser más una charla y espero que sean participativos, que ustedes participen también, que hagan preguntas, que comenten también sus experiencias. Porque si están acá y quieren ver esta charla acerca del código, perdón, sobre el código de conducta de X, me imagino que son personas, son colegas radioaficionados que les gusta el de X. Esa es la idea. Esto es para, aplica más para las personas que nos gusta hacer de X, pero que en realidad es un código de conducta que aplica para, debería aplicar para todos los radioaficionados, porque estamos hablando de la parte ética y moral, de buenos procedimientos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Voy a hablar un poquito de mí. Pues ya como Juan Pablo dijo y como ven ahí en pantalla, mi nombre es Gabriel Jaime Ochoa Urrea. Mi indicativo es Hotel Kilo 4 Golf Oscar. Soy radioaficionado hace unos 12 años más o menos. Mi primer indicativo fue la Hotel Juliet 4 Golf Juliet Oscar. Decidí cambiarlos. Mi indicativo cuando pasé a Checa, el Golf Juliet Oscar, que son las iniciales de mi nombre, por el Golf Oscar, porque presentaba dificultad cuando hacía de X. Cuando uno no tiene muy buena pronunciación en inglés, el Juliet era muy difícil de que me lo entendieran en inglés. Juliet, Juliet, Japan, bueno, yo muy apegado al código fonético internacional, pues siempre decía Juliet, Juliet o Juliet, daba lidia, entonces tenía que cambiar por Japan para poderme hacer entender. Lo cambié por el Golf Oscar y resulta que el Oscar tampoco me lo entienden muy bien porque en inglés no se dice Oscar con O, sino que es una como Oscar.
Y ese Oscar, cuando uno está emocionado tratando de coger una expedición, a usted se le olvida el inglés y usted sigue llamando Oscar. Entonces también tengo problemas con ese indicativo, pero bueno, es tema de pronunciación, como les digo. Soy diseñador gráfico de una empresa torrefactora del país hace 32 años. Como soy en la radio, tengo un espacio en la emisora comunitaria aquí en Caldas. Tengo tres espacios en realidad en la emisora comunitaria de aquí de Caldas, los domingos, de domingo a miércoles, de 7 a 9 de la noche. Entonces, amante de la radio toda la vida. Toda la vida he sido un amante de la radio comercial. Gracias, Santi. Envía saludos por aquí, Santiago Vázquez, colega y amigo de aquí de Caldas, Antioquia. Pueden levantar la mano, pueden preguntar, pueden interrumpir. Como les digo, esto no es una, no lo quiero hacer una cosa catedrática, sino que más bien sea una charla para que entre todos pues complementemos. Bueno, eso es como contando algo de quién es Gabriel Ochoa, como para que conozcan un poquito de Gabriel Ochoa. ¿Cómo llego yo al DX? Entre las cosas de la radio que a mí más me gusta es el HF. Me gusta mucho el HF. No soy muy amigo de la banda de 2 metros. ¿Por qué? No sé, como que no le encuentro ese gusto y esa cosa buena que tiene el HF. La sorpresa de decir, es que estoy hablando con alguien en Malasia, o estoy hablando con alguien por ahí en un país en Europa que no conocía, o en una isla. Esa cosa bacana que tiene, pues el 2 metros, la verdad, no le he sacado como, no me ha llamado mucho la atención. Tengo radio y sí he hecho cosas en 2 metros, pero no soy muy amigo de andar con radio, con handy para arriba y para abajo. No, como que no me llama la atención. Y lo otro es porque también evidencio que se hacen cosas que no se deben de hacer en la banda 2 metros. Entonces no me gusta meterme donde se hacen las cosas mal hechas. No quiero después que generalicen que de tal sector o en tal parte se están haciendo cosas mal hechas en la banda 2 metros. Entonces evito meterme por esos lados. Más que todo para evitar rabias, para evitar de rabias. No me gusta pelear con nadie, no. Cada quien es dueño de su vida y hace la radio como quiere. Deberíamos de hacerla, vuelvo y digo, con unos comportamientos éticos y morales, que eso es lo que hace el código de conducta de X. Esos son unos lineamientos que se inventaron, crearon el señor John Del Boulder. La Oscar Nancy 4, Unión Nancy, o November, Oscar November 4, Unión November, del señor Mark Demolnier, es la Oscar November 4, Whiskey en el año de 2008. O sea, no es tan viejo, es muy nuevo. El código de conducta de X es muy nuevo, algo muy nuevo. Fue una guía universal para como digo, para el comportamiento ético y procedimientos operativos en la radioafición, que más adelante fue adoptado por la Unión Internacional de Radioaficionados y se encuentra disponible en muchos idiomas. Entonces ustedes lo pueden buscar como código de conducta de X y les aparece completamente en español. Bueno, el código de conducta de X, como les digo, es una serie de normas básicas y esenciales que cualquier amante a la radio en general y al DX en particular debería tener muy en cuenta a la hora de lanzarse a cazar estaciones o escuchar estaciones de X. Cualquiera que esté habituado a hacer este tipo de radio, pues los debería tener asumidos esos comportamientos sin consultarlos ni volverlo a memorizar, pero no es por demás que hagamos un recorderis de este código de conducta. Si todos siguiéramos al pie de la letra este código de conducta, pues evitaríamos lo que se llama el QRM o el ruido en las bandas, ¿sí?
Eso ayuda a que los comunicados, y sobre todo cuando son estaciones que salen de expediciones, sean más fluidos, haya menos ruido y todos podamos conseguir ese valioso comunicado que tanto queremos. Lo primero entonces, el primer consejo es escuchar, 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 luego escuchar antes de llamar. Esta primera norma aplica casi que en todo el código de conducta de X. Y es una de las normas que más me gusta. Porque al escuchar, escuchar y escuchar, yo estoy aprendiendo. Si yo soy un radioaficionado nuevo, lo primero que quería hacer es hacer eso, escuchar, para poder entender cómo se hace un comunicado. ¿Sí? Cómo está llamando y cómo le están respondiendo. Antes de salir al aire, debemos tener muy en cuenta y debemos de tener muy claro el indicativo que está llamando. Hay que estar escuchando para ver si está llamando en split o si de pronto está llamando en esa frecuencia, pero está recibiendo en otra frecuencia 5, 10, 15 arriba. ¿Sí? O que de pronto esté llamando solamente a una zona específica, que esté llamando solo a Norteamérica, que esté llamando solamente a Europa o a Japón o a Asia, Oceanía. Pero hay que escuchar antes de dejarse llevar por la emoción. Cuando usted prende el radio y escucha un indicativo que le llama la atención, no pegue el grito de primera para ver si lo escucha. No. Escuche primero, escuchemos primero antes de pegarle el grito o de enviar nuestro indicativo a la estación de X que está llamando. Pues no adelantarnos, pues si nos adelantamos, en realidad lo que hacemos es, como les digo, crear QRM, crear ruido y tener paciencia va a dar mejores frutos que estar gritando a diestra y siniestra ahí sin saber a quién están llamando y que va a generar un sinsabor en el resto de colegas radioaficionados y ahí es donde aparece un personaje ya muy común, sobre todo en las de expediciones, que son ya los llamados policías. Los llamados policías son radioaficionados que van a estar acompañando a la de expedición o que les da por hacer su comunicado. Perdón. Y luego se quedan en la escucha para estar ayudando a la expedición cuando llegan radioaficionados que cometen este tipo de error de estar llamando en la misma frecuencia donde la estación de X está llamando y ellos están diciendo 5 o 10 arriba. Entonces, puede pasar que hay una estación de X que está llamando, voy a decir, en 7145 y está recibiendo 50 arriba. Yo por la emoción, por no escuchar, dejo mi radio en 7145 y empiezo a dar mi indicativo en la 7145. Ahí es cuando empiezan a gritarle a usted, voy a decirnos, fight up, 5 to 10 up, ¿sí? 5 o 10 arriba. Y lo hacen de manera calmada al principio, pero después uno siente que la gente ya lo dice con rabia y hasta desafortunadamente me ha tocado escuchar el caso donde insultan o los tratan de tontos a los radioaficionados que no están escuchando. Entonces, esta es la primera premisa, es escuchar, escuchar, escuchar y luego escuchar un poco más antes de llamar. Bueno, el segundo, solo llamaré si puedo escuchar la estación de X adecuadamente. Esto es muy común también que pasa, es a fuerza de lidias, uno alcanzó a copiar la estación de X que está llamando. Y se quiere aventurar. Y yo no voy a decir, yo no, a ver, ese código de conducta de X no quiere decir que esto es obligatorio. A nadie, absolutamente a nadie, lo obligan a llevar una norma, a cumplir una norma, ¿sí? Y ese es un compilado de normas.
Pero cuando uno quiere trabajar con la ética y la moral, bajo la ética y la moral, entonces uno sí se debería apegar a ciertas normas y debería de conocerlas. Entonces, si yo me arriesgo a darle mi indicativo a la estación de X que está llamando, pero no tengo muy buenas condiciones, lo que puede pasar es que cuando él me reciba y me dé mi 5-9 o repita mi indicativo y diga 5-9, en ese momento hay una baja o hay demasiado ruido, no alcanzo a copiarlo y él se va a quedar repitiendo Hotel Kilo 4, Golf Oscar, Oscar 5-9, Hotel Kilo 4, Golf Oscar, Oscar 5-9, y yo no respondo. Eso lo que hace es que retrasa el comunicado, hace que ellos como expedición o como estación de X pierdan la posibilidad de tener más contactos o que otros colegas que tienen mejores condiciones puedan hacer el comunicado. Porque la estación de X sí te escuchó a vos muy bien, pero vos o uno no está escuchando bien. Lo que hace es que ellos pierdan tiempo. ¿Listo? Entonces, solo voy a dar mi indicativo si puedo escuchar a la estación de X adecuadamente. Esa es otra premisa. ¿Listo? Entonces, aquí vuelvo y repite. La primera es escuchar, escuchar. Porque si yo no la estoy escuchando bien, pues el consejo es, si no estás escuchando bien, no des tu indicativo, para que no interrumpas el comunicado o la expedición que está saliendo en ese momento y que hay más colegas que están ahí llamando en el Pailab. Si alguien tiene alguna pregunta, tranquilamente puede levantar la mano o si de pronto han escuchado alguno de estos casos, qué bueno que nos lo compartan, ¿sí? Porque la idea es como contar experiencias de lo vivido. ¿Listo? Bueno, vámonos para la tercera. Dice, no confiar en los clústeres. Bueno, por aquí Santiago dice que la escucha debe ser directamente en mi estación o puedo escucharla a través de un SDR. Santi, me estás picando la lengua. Me estás picando la lengua, Santi. Éticamente, para mí, y creo que para muchos, no está bien que yo haga un comunicado haciendo uso de una web SDR. ¿Por qué? Porque ¿qué reporte le voy a dar yo a la persona o a la expedición si en mi estación no me está llegando, pero lo escucha a través de un web SDR, donde así está llegando 5-9, una web SDR que está en Holanda, que está no sé, en Estados Unidos o que está en Brasil? No es ético porque él cree que en Colombia te están escuchando, lo están escuchando 5-9, ¿sí? Entonces, para mí no sería válido un comunicado, para mí no sería válido un comunicado. O sea, los comunicados válidos son los que yo escucho y transmito desde mi estación. Pero habrán personas, colegas que piensen diferente, es respetable, ya cada uno, pues, toma la decisión. Yo no acostumbro a hacer ese tipo de cosas. A veces he utilizado las web SDR como por curiosidad, a ver si llamo y me escucho yo allá, ¿sí? En la frecuencia en la que ellos están. Es lo que yo hago. Pero normalmente no. Yo hago mis comunicados es con lo que llega a mi casa. Santi, adelante. Bueno, con los buenos días, les ofrezco disculpas por mis condiciones en este momento, pero estoy laborando, estoy en feria artesanal en el Parque de Caldas. Gary, no, precisamente quise hacerte la pregunta porque conocía tu respuesta y es traer a colación que ya hay algunos concursos, lo mencionaba algún colega en alguna conversación, que están vigilando que las participantes no utilicen SDRs. Entonces, es bueno que ya eso ha sido, pues, como oficialmente a nivel competitivo no se está aceptando que se haga. Yo lo he llamado siempre un comunicado a tres bandas. Entonces, sí, no sé cómo lo están haciendo, cómo lo vigilan, pero ya hay algunos
concursos que están implementando y tienen claro en sus reglas, en su ruler, que no se pueden hacer comunicados con escucha a través de SDR. Era eso, Gabriel, sigo por acá la escucha, saludos a todos, en nombre de la Junta, en nombre de del Comité de Capacitación, y agradecerte pues por compartir tus experiencias en este tema de una muy buena operación de DX, Gabriel, adelante. Gracias, Santi, muchas gracias. Sí, no, y aclaremos, no son los SDR, porque vos puedes tener un SDR en tu casa con tu antena y eso está permitido. Lo que no está permitido es una web SDR, pues, no es que no esté permitido. Para mí no es ético yo hacer un comunicado escuchando una estación que está llegando a una web SDR o a un SDR que está en otro país y que ellos transmiten vía web y yo estoy escuchando vía web. ¿Cómo le digo yo que 5.9 en Colombia cuando a mi estación no está llegando? Pues es que ni un 5.5, ni un 3.3, ni un 1 daría, yo no daría ninguna de esas cosas porque no tiene lógica. Porque es que no tendría lógica. El reporte que yo estoy dando no es real. Entonces, listo. Vuelvo y repito, es lo que yo no hago ya. Todos somos libres de actuar como queremos, pero ya cada quien pues actúa a su manera. Javier Monroy nos dice que muy acertados ambos comentarios, el tuyo, Gabriel, de Santiago, y también dice que estamos de acuerdo, es comunicados a través de SDR o reflectores, en mi concepto, o sea, en el concepto de Javier, no son válidos. Listo. Bueno, habemos varios colegas que tenemos el mismo criterio. Eso está bien. Bueno, entonces, no confiar en los clústeres. No sé si alguien no conoce qué es un clúster. De pronto alguno de los colegas que esté acá, porque sería bueno aclarar en un momentico qué son los clústeres para explicarlo. Si no, no lo explicamos porque ya todos lo conocemos. Y hoy la explicación de por qué no confiar en los clústeres, que a mí me ha pasado. Vale, no. Gabriel, por favor, compartí una breve explicación que hay de gente que está llegando, darle la bienvenida y que están interesados en capacitación. No, compartir una pequeñita explicación de lo que es el clúster. Ah, bueno. Y por un clúster. Ok, Adrián, perfecto, listo, no hay ningún problema. Gracias, Gabriel. Sí, no, es que eso es bueno, que la gente nos diga si conocen o no conocen, porque uno cree que está hablando para gente que conoce el tema y no, nada, levanten la mano. Voy a decir una frase que me enseñó un capacitador en mi empresa y él decía, no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan. La pregunta que usted cree que es tonta, fijo, está resolviendo la duda a más de un compañero que le da pena levantar la mano. Nieves Acosta levantó la mano, adelante. Buenos días, indicativo. Hola, Sierra Agustín Lima de Panamá, de la provincia de Colón. Sí, casualmente iba a preguntar esto, ¿qué significa el término clúster? Porque realmente no, como estoy recién entrando a lo que es radio aficionado, no conozco el término, si por favor lo podía definir. Listo, gracias. Miren, a vos, Nieves, muchas gracias y qué bueno que me estás acompañando desde Panamá, qué bacano. Bueno, yo acostumbrado nada más a recibir compañeros de las veredas de aquí de Cancas. Qué bueno. Bueno, eso es uno de los tantos clústeres. Un clúster es una página web, es una herramienta que está creada para que los radioaficionados nos contemos, nos digamos, vea, en tal frecuencia está tal estación. Listo. Entonces, esta es uno de los clústeres. Carlos, ya te voy a dar la palabra. Este es uno de los clústeres que existen, se llama dxhit.com. Entran a esta página y como ven aparece indicativo, dice DXD, la frecuencia y la estación que está contactando, ¿ya? Y esta muestra pues aquí unos tags, muestra que esta persona pertenece a la liga, al LTW, al Notebook of the World. Es un usuario y le hacen pues comentarios que tienen que ver. Este clúster es muy bacano porque vos puedes poner digitales, las bandas en las que vos querés
estar ahí escudriñando en las que vos quieres trabajar. Entonces, vos seleccionar la pantalla. Yo solamente quiero que me aparezcan los comunicados que en este momento en 10 horas, en 10 metros, perdón, que me dice por acá que para el continente de Sudamérica hay buena actividad con Europa en la banda de 10. Entonces, miren que aquí solamente me aparecen frecuencias de 10 metros. Este es el que publica y aquí dice la estación que publicó. Entonces, si nos fuéramos en este momento para el radio y tuviéramos condiciones con Brasil, me paro en 28465 y puedo escuchar a la Papa Víctor 5 Bravo, entre comillas. Porque el código de conducta de X dice que no debo confiar en el clúster, porque es que este clúster está llenado por personas humanas y los humanos cometemos errores. A mí me ha pasado infinidad de veces. Yo soy feliz subiendo mis comunicados y diciendo, en tal frecuencia está tal estación. ¿Sí? A mí me gusta siempre que llego un comunicado. Es más, mi programa Blogger, donde yo llevo el libro de guardia, automáticamente yo lo puedo poner que cada vez que yo coloque mi comunicado, le doy un enter, trun, él inmediatamente lo sube al clúster. Pero me he equivocado en copiar mal el indicativo o de pronto manualmente, si no lo tengo automático, perdón, si no lo tengo automático y lo hago manual, me equivoco en la frecuencia y eso pasa mucho. Hay veces aquí uno ve en los comentarios, dice corrección de la frecuencia o este es el real, hacen algún comunicado, no sé si Nieves te, que, y a los colegas les quedó claro lo del clúster, un poquito claro. Dale, Nieves, y ya le doy la mano a Carlos. Sí, buen día nuevamente. O sea que sería para saber dónde está la estación. Es como si fuera un localizador. Exacto. Okay. O sea, anteriormente no existía eso. Exacto. Anteriormente no existían estas herramientas. Entonces uno le tocaba darle vueltas al tambor que llaman y dele buscando estaciones. Aquí no. Usted inmediatamente dice, yo quiero trabajar 10 metros. Me empiezo a mirar este listado a ver cuál de estas estaciones estoy escuchando yo para hacer ese DX. Listo. Es una ayuda. Esta es una de las ventajas que tiene la Internet hoy en día para los radioaficionados. Facilita. Pero entonces, aquí viene la primer norma del código de conducta de X. Es, si yo me voy para 28520, que está la Tango Zulu 4 Alpha Mike, que es desde Malí, que está en el continente africano, pues yo no voy a llegar a empezar a quitar mi indicativo, sino que lo primero que tengo que hacer es a ver en realidad si la estación que yo estoy escuchando, espero que se reporte y que diga Tango Zulu 4 Alpha Mike. ¿Por qué? Porque también sucede que hay estaciones que se montan una sobre la otra, que a mí la de África no me llega, pero resulta que hay un colega que está por acá más cerca y está llamando en la misma frecuencia. También puede pasar, ¿sí? Y yo creyendo, todo contento de que tengo mi libro de guardia, ya, hice mal en África, qué raquera. Cuando no, resulta que era un argentino, un colega argentino, un paraguayo, o un brasileño, pues, hombre, cualquier otra cosa, pero ¿por qué tan raro? Entonces, por eso hay que escuchar antes de llamar, que es la segunda. Listo. Entonces, por eso no me debo confiar en los clústeres. Carl, adelante, qué pena, te dejé ahí empalmerado, adelante. Bueno, creo que fue una equivocación, me iba a subir la mano, pero de todas maneras quería comentar que estamos hablando del punto 3 de no confiar en los clústeres, y bueno, ya explico lo que es un clúster, y es una herramienta muy buena que toca saberlo utilizar bien, y ese clúster que tiene usted ahí, el DX, es muy bueno. Si quiero bajar un poquitico más, vamos a ver cómo están las bandas, él muestra cómo están las bandas dependiendo del continente, y bueno, hay que leer un poquito más al respecto de eso. Entonces, bueno, es el 3, no confiar de los clústeres, es una herramienta que es válida, es aceptada en los concursos, en algunos concursos sí, o en algunas categorías sí, así que pues toca conocerlas. Y pues bueno, estamos hablando de esto y después empezamos hablando del SD, los SDRs, que son otra cosa diferente, que bueno, son cosas diferentes y pues ya se habló que es un SDR y cuándo, ¿no?
se debe utilizar. Bueno, ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Gabriel. Adelante. Listo, Carl. Sí, muy, muy, muy acorde tu comentario. Rafael Vélez, adelante. Hola, Gabriel. Saludo cordial para ti, Santi, a todos los que están conectados por acá en la capacitación. Ok, voy a retroceder un poquito con respecto al split. ¿Hay alguna norma que diga que es 5 arriba, 10 arriba, 15 arriba? Porque es que he visto en los clústeres que unos colocan 5, 10 o 15. Y muchas veces, o sea, el clúster, lo que dices, puede en el clúster aparecer 15, pero solo está 5. ¿Hay alguna norma? Simplemente hay que poner atención al payout, al tengout, al... Esa es mi pregunta, porque en estos días en el clúster, viendo allí, había como una 5, 10, 15, y resulta que estaban era en 5, ¿no? Pero siempre es la, como decía, la equivocación del ser humano. Ese era el comentario, Gabriel. Gracias, Rafa. Sí, mira, no hay ninguna norma. Es la expedición o el operador quien decide en cuanto va a trabajar. ¿Y por qué? Es para uno como de expedicionario más cómodo recibir. No en la misma frecuencia, sino recibir 5, 10 o 15 arriba. Porque cuando uno tiene un pile-up, que es una... es que es muy paisa. Cuando llega una manada de radioaficionados llamando a la vez, uno no entiende nada. Miren, yo tuve una pequeña experiencia con una de expedición que hice en El Salvador. Estuve activando El Salvador en el 2019, si no estoy mal. En el 2019 estuve activando El Salvador. Salvador es un país apetecido por radioaficionados, porque hay muy poquitos radioaficionados y muy poquitos que hagan de X. Cuando uno ve estaciones de El Salvador, normalmente ve siempre dos o tres, que siempre son los mismos que hacen de X. Entonces, y llegué allá, cuento la historia también porque llegué a El Salvador, no porque yo hubiera querido irme para El Salvador, así porque sí, no, fue porque un colega radioaficionado de Estados Unidos iba a activar El Salvador, pero por cuestiones laborales lo trasladaron por allá para los lados de Oceanía. Entonces él dijo, yo no voy a hacer un viaje desde Oceanía hasta El Salvador, prefiero que otro colega haga uso de la estadía en el hotel y que active El Salvador. Yo le doy mi estadía, el colega solamente tendría que pagar los gastos de viaje. Voy a hacer una rifa, los que estén interesados se apuntan. Yo me acuerdo que eran las 4:30 de la mañana, yo estaba leyendo en el celular eso, yo iba en el bus para la empresa, y yo nunca me he ganado nada, pero me voy a apuntar para esto, pues, a ver. Y le escribí, le mandé el correo, y oh, sorpresa, los dos días, fui feliz ganador. Entonces, que nunca me había ganado nada, me gané la estadía en El Salvador. Y bueno, yo me pude hacer cuenta, listo. Puedo viajar a El Salvador, viaje económico, y listo. Y hice esa expedición. Entonces, el pile-up es esa cantidad de radioaficionados que están llamando a la vez, y uno cuando lo está recibiendo, uno no sabe a quién recibir. Porque uno escucha una bullaranga impresionante, y uno como que es espera que pase todo el pile-up y al final ya uno coge, o el que llega más fuerte, tal, lo coge. Entonces, cuando uno dice 5, 10 o 15 arriba, es para que cuando uno haga el llamado, uno con el tambor se va yendo y los va recogiendo. Entonces, va subiendo o va bajando. Y no siempre es arriba, muchas veces abajo. Sí, 5 arriba o 5 arriba o 5 abajo. O 5, 10, 15 abajo. Lo extienden cuando el pile-up es demasiado grande, entonces lo tiran de 5 hasta 15. Entonces dice, estoy recibiendo radioaficionados en esta frecuencia de 5 hasta 15 arriba, porque el pile-up es demasiado grande. Es para que uno se reparta en eso. Entonces, en el clúster, miren que por aquí había uno que decía 5 arriba. Ah, miren, la de África dice up 5.
Quiere decir que está llamando, usted le escucha en 28520, usted tiene que cuadrar su radio para que cuando usted presione el PTT salga en 28525. Listo. Por eso entonces dicen que uno no debe confiar en el clúster. Viene aquí, lo lee, va a la frecuencia, escucha, confirma que sí es, y ahí sí ya puede dar su indicativo. Listo. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Bueno. Gracias, Gabriel. Listo, Rafael. Bueno, continuamos entonces con la presentación. Entonces, el tercero, no voy a confiar en los clústeres, pero son de mucha ayuda, mucha ayuda, la verdad. La cuarta, estaré siempre seguro de cuál es la estación de X antes de llamarla. Es que tiene, miren que tiene que ver con la primera. Escuchar. ¿Sí? Entonces, cuando ya, imagínense, voy en el punto 4 y ya estoy seguro que si es la estación de África la que está llamando, ahí sí, ya sí estoy seguro, puedo mandar mi indicativo. ¿Listo? Bueno, la número 5, que es bastante larga, dice, no le haré interferencias a la estación de DX o a cualquier otra estación que la esté llamando y nunca ajustaré mi equipo en la frecuencia de la estación de DX o en las frecuencias que ella esté escuchando. Esto es muy difícil. La verdad que es una de las cosas más comunes que pasan desafortunadamente. Uno está tratando de escuchar bien juicioso cuál es la estación que está llamando, cuando menos piensa, le meten a uno un pito, que uno, y yo que acostumbro a utilizar los audífonos, carajo, es demasiado, demasiado molesto, es muy, muy molesto. Y si es uno el que está haciendo el llamado, es una estación de X, que uno esté llamando y que le pongan un el ajuste de un... sí, que aprieten el ajuste de un amplificador, eso le saca el quicio a cualquiera. Pues creo yo que es demasiado, demasiado molesto. Entonces, uno tiene que ajustar la antena o ajustar válvulas, en el caso de los radios que tienen válvulas, o realizar cualquier tipo de ajuste en una frecuencia que esté libre y que no perjudique ni a la estación de X, ni a los que están llamando, ¿sí? Porque es que hacerlo de otro modo, eso entorpece la operación. Entonces, es demasiado, demasiado, verdad que es demasiado molesto y eso genera ruido. Eso es ruido innecesario en la frecuencia. Entonces, ojo con esto. Como les digo, este código de conducta de X es lo que tiene que ver con la ética y la moral. Cada uno actúa como su ética y su moral le diga. Pero la recomendación es ajuste su radio, ajuste su frecuencia fuera de las frecuencias de donde están llamando o de donde están escuchando. No solamente donde están llamando, sino también de donde están escuchando. Bueno, vámonos para el punto número 6. Dice, siempre esperaré a que la estación de DX termine su contacto antes de llamar. Es algo que sucede mucho, que hay estaciones que interrumpen un comunicado, entonces no me dejan a mí escuchar mi reporte o no le dejan escuchar a la estación de X el indicativo completo, por personas que no escuchan, que llegan a la frecuencia y pegan el grito de una, sin saber si hay alguien, si está o no está. O sea, las carreras, en realidad las carreras no es una buena, no es un buen consejo para el mundo de X, pues. O sea, el mundo del DX no se hace en las carreras. Trabajar estaciones de X, yo sé que es la emoción y es las ganas de contactarlo, pero cuando uno empieza a incumplir con estas normas del código de conducta de X, ya eso está hablando mucho del tipo de radioaficionado que está detrás del micrófono. Entonces, y qué bueno que nosotros en Colombia, en Sudamérica, nos distinguiéramos por ser operadores
con muy buen sentido de respeto por los demás compañeros, el cumplimiento del código de conducta de X, que es que el código de conducta de X, muchos lo he visto en páginas de QR de muchos colegas que en realidad ni siquiera lo conocen. Les parece bonito decir que cumplen con el código de conducta de X nomás, pero no lo aplican. Pero también es entendible que muchas veces es que se dejan llevar de la emoción. O sea, ¿quién no quisiera contactar esa estación de Mali en África? Esa es, una de las estaciones bacanas para contactar. Es, para mí, África es de los continentes, no sé si es por ubicación o puede ser por la ubicación de mi antena, que me da mucha envidia. He hecho algunos comunicados con algunos países de África, pero son los más difíciles para mí, la verdad, son los más difíciles. Entonces, sí, uno se, la emoción lo hace cometer errores. Entonces, por eso les digo que las carreras en el DX no son buenas. Entonces, se empiezan a crear ese tipo de comentarios de que, es que los radioaficionados de tal zona, de tal país o de tal continente son muy malos porque interrumpen, porque gritan, porque no siguen las normas de conducta de X. No quisiera que algún día, no sé, porque hace rato no veo noticias así que digan de malos operadores, pero alguna vez escuché que España, los españoles estaban considerados como radioaficionados que generaban mucho ruido en las frecuencias, eran malos operadores, no cumplían con un código de conducta de X, hasta que la Unión de Radioaficionados Españoles se puso en la tarea de decir, venga, nos tienen catalogados como malos operadores de radio, y se pusieron en la tarea de pulir a los radioaficionados o hacerles caer en cuenta de que lo estaban haciendo mal hecho, ¿sí? Hoy en día creo que ha cambiado, por experiencia lo digo, los radioaficionados españoles es de las estaciones que más me gusta recibir porque dan su indicativo completo, son muy corteses, y a la pepa, como se dice. Cuando saben que uno está llamando CQDX, uno está llamando es no para ponerse a conversar, sino para hacer DX y alcanzar a recibir la mayor cantidad de estaciones posibles. Entonces, me parece que hoy en día los radioaficionados españoles son buenos operadores de radio. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguien que quiera contar una historia? Freddy, adelante. Freddy, adelante, te escuchamos. Bueno, parece ser que se le levantó la manito accidentalmente. Listo, no hay problema. Bueno, o de pronto también si hay colegas que digan, no, Gabriel, ve, yo creo que eso se puede trabajar de X o Y manera. Válidos todos los comentarios. Adelante. Gracias, Gabriel. Ahora sí. Hola, Freddy. Dale. ¿Me escucha bien, Gabriel? Sí. Buen día. Sí, señor. Buen día. Soy Freddy Paredes, HJ5, Tango Alfa India, desde la ciudad de Cali. Gabriel, yo estoy interesado. Yo soy digamos que inexperto en este asunto de los HF. Y esta pregunta cabe en el sentido de que cuando tú haces una comunicación o un DX con alguien en otra parte del mundo, digámoslo de ese modo, ¿cómo debo hacer para adquirir una tarjeta QSL o hacer el intercambio con mi interlocutor en este modo? Creo que esa pregunta también le puede servir, o esa respuesta le puede servir a nuestra amiga Luna allá en Panamá. Y para los otros colegas que no tienen este conocimiento. Muchas gracias, Gabriel. Muy buen día para ti y para todos los operadores. Gracias, Freddy. No, está bacana la pregunta. Está bacana la pregunta. Y bienvenidas todas las preguntas que tengan que ver con DX. O sea, yo estoy hablando del código de conducta de X, pero si tienen dudas y yo las resuelvo, y si no, otro, aquí hay muchos amigos que saben mucho más que yo de radio, entonces entre todos nos colaboramos, esa es la idea.
Bueno, ¿cómo recibir la QSL de una estación de X o de cualquier estación que yo esté contactando? Bueno, lo primero que les recomiendo es inscríbanse en la página qrz.com, que eso es gratis. Es un procedimiento, la verdad que es fácil. Si tienen dudas, pueden consultar con las ligas, las diferentes ligas del país, que allá debe haber mínimo una persona que sabe cómo se hace esa vaina. Si no, me contactan a mí, contactan a Santiago, a cualquiera nos pueden contactar y les sacamos el rato y les colaboramos cómo crear su página en QRZ. QRZ.com, a ver, por aquí lo tengo abierto justo con... Ah, vea, gracias Santi. Dice Santi que en el canal de YouTube de la Liga ya hay una charla de QRZ.com. Perfecto, qué bacano, excelente, listo, ahí lo pueden buscar. QRZ.com es, algunos le dicen el Facebook de los radioaficionados, entre comillas. Es un directorio universal, un directorio mundial donde los radioaficionados que queremos nos metemos ahí y nos inscribimos para dos cosas. Uno, para contar quién soy yo, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que hago, chicaneo con mis radios, mi estación, no mentiras, cuento qué radios tengo, qué estación tengo, y muestro mi logbook de los comunicados que he hecho. En este momento estamos viendo la QRZ de la Oscar November 4, Unión November, que ya es un silent key, ya el señor John DeVolder murió, que es uno de los creadores del código conducta de X. Entonces, miren, aquí tenía la fotografía de su estación, ta, 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 ta. Tiene toda la información, está toda en inglés, pero muchos están en español. Y aquí dice detalles, y en detalles dice cómo recibe la QSL. ¿Sí? En este caso dice que ni por correo, ni por QSL, ni por LOW. Desde porque este señor ya falleció, vamos a ver la del otro colega, que es la Oscar November 4 Whiskey Whiskey, que es Mark, que es el otro compañero que ayudó a crear el código de conducta de X. Vamos a ver en detalles cómo recibe el QSL. Entonces dice QSL vía mail, sí. Por IQSL también. Y usa el OTW, sí. Listo, hay tres formas de comunicarme con él. Entonces, por mail, ¿cómo hago yo pasar el correo electrónico del amigo Mark? Aquí está, vean lo que se dice, email, oscarnovember4whiskeywhiskey@oscarnovember4whiskeywhiskey.bravoeco. Ahí está, simplemente le da clic ahí y él lo lleva a su, o le da clic ahí y le abre su programa para correo, o simplemente copia y pega en su correo electrónico y le envía correo y le dice, hola Mark, quiero recibir tu QSL, ¿qué tengo que hacer? Muchas personas también colocan en la biografía cómo reciben las QSLs, ¿sí? Entonces dicen, envío vía directa, envíeme con un sobre autodirigido a mi lugar de residencia con $5. O sea, quiere decir que yo tengo que enviarle mi QSL a esta persona. Dentro del sobre va la QSL, va otro sobre con mi dirección y va un billetico de $5 para escondido, para que no se lo roben en el correo. Y a él le llega es que no lo tengo acá. Justo en estos días me llegó una de Brasil, no, es de Estados Unidos, es de Texas, y venía así. Entonces, para que el gasto de la QSL que él me va a enviar, la estoy pagando yo. ¿Sí? Entonces, no sé, Freddy, si respondí tu pregunta, si te aclaré la duda o te creé más dudas. Gabriel, muchas gracias. Duda despejada. Qué bacano. Listo, siquiera. Perdón. Francisco por aquí nos dice algo muy importante, dice, en el caso de confirmaciones electrónicas, creo importante suscribirse en las tres plataformas
más usadas, que son QRZ.com y QSL y Logbook of the World. Subir los logs, o sea, confirmar en las tres. No todos los radioaficionados están suscritos en las tres. Bueno, eso ya es gusto de cada cual. Miren, por ejemplo, en mi caso, vamos a entrar a mi QRZ, aquí a la página. Él no tiene pues muchas cosas, no tiene mucho que mostrar. Entonces dice, mi indicativo, mi nombre, yo siempre me reporto como Hotel Kilimanjaro, cuando ya me presento, my name is Gabriel, pero en inglés, mi nombre es Gabriel o Gabo, como Golf, Alfa, Bravo, Oscar, ¿ya? Qué pena, lo estaba diciendo en inglés porque normalmente los de X son en inglés. Entonces, siempre lo digo como Gabo y a mí me conocen en la radio como Gabo. Ya con varios colegas radioaficionados que he tenido contacto, ya saben que soy Gabo. Te quiero cuatro con los Oscar, Oscar. Ah, es Gabo. Listo. O como algunos norteamericanos dicen, Gabo. Pero ahí nos hacemos entender. Bueno. Entonces, miren, yo cargo mis logs a Logbook of the World. Eso es L-O-W. Para mí, es el sistema que valida los comunicados 100%. Porque ahí no hay manera de engañarlo. Ahí no hay manera de engañarlo. O de hacer comunicados que uno queda con la duda de que si fue o no fue. Yo solamente recibo y lo hago por LOW y QRZ. ¿Por qué? Porque yo subo a Logbook of the World, a LOW, y ese mismo log lo descargo ya en QRZ. Entonces los comunicados me quedan en las dos. Yo lo manejo, esta es la estación que tenía antes, la antena dipolo, para 15, ¿para qué? Para 20, 15 y 10. Me gusta recibir a los shortwave listeners, o sea, los diexistas que solamente se dedican a escuchar y que envían reportes de sintonía. Me gusta recibirlos. Este es mi indicativo como shortwave radio listening, que me gusta también enviar reportes como solamente como radio escucha. Bueno, y ya. Esto es lo que tengo yo en mi radio, en mi QRZ. En detalles, volviendo al caso de que la pregunta que me hacen ahora, ¿yo solamente recibo QSL vía mail? Sí recibo vía mail y no recibo IQSL, no tengo IQSL porque me parece que es un sistema que se puede trampear muy fácil los comunicados, entonces no me interesa. Y el otro para mí que es el principal. Y los otros indicativos con los que me pueden encontrar o con los que he estado son estos. Eso es. Entonces, sí, no es necesario estar en todos, pero por lo menos en los que esté, si usted se inscribió, hombre, por cortesía, responda los comunicados. O sea, suba su blog para poder que el comunicado sea válido. Es eso. Listo. Bueno, retomemos entonces. No sé si hasta ahí fui claro también con lo de la parte de los comunicados, de responder comunicados por medios electrónicos. Bueno. Y vamos en la 6, que siempre esperaré a que la estación de X termine su contacto antes de llamar. Vámonos para la 7. Siempre llamaré con mi indicativo completo. Ah, esto es una belleza. Esto es de los que más me sacan la pepa a mí. Los que me conocen saben que tampoco es que sea muy difícil que a mí se me salte la piedra. Pero es que sí es muy, muy molesto. Demasiado, demasiado molesto. Y desafortunadamente voy a contar de un caso que me pasó cuando estuve en El Salvador. Colegas colombianos dando el indicativo incompleto.
y uno ya sabe quién es la persona hasta el momento en que uno le dice, y uno dice, no recibo sino indicativos completos, no recibo sino indicativos completos. Y los colegas siguen diciendo solamente el sufijo. Golf, Oscar, Oscar. Golf, Oscar, Oscar. O peor aún, no lo dicen con el Código Fonético Internacional, sino que se acostumbraron a decir, no quiero decir indicativos conocidos. Dicen cualquier otra, dos o tres palabras que lo convierten en una frase y que aquí en Colombia los reconocen con esa frase y no con el indicativo. Entonces, la verdad que es muy molesto, porque es que si el resto de radioaficionados que están llamando, que están pegando el grito, porque es una cantidad de gente que quieren contactarlo a uno, se toman la molestia de dar su indicativo completo, amigo, ¿usted por qué no también colabora y da su indicativo completo? Es que el indicativo completo no solamente es para mí, es para que el resto de compañeros que están escuchando sepan quién está ahí, quién está llamando. Y es demasiado molesto estar escuchando una frase que uno sabe quién es, pero que no lo está haciendo con el Código de Fonética Internacional, sino que se acostumbró a que lo llamaran así, y sigue llamando. Y por más que uno decía, por favor, ya hasta el último le dije el nombre, don señor, tan amable, me da su indicativo completo. Ah, sí, soy la hotel ta 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 ta. Ah, listo, gracias. 59, gracias. Y lo saqué de una, porque es que ya me tenía la cabeza así embombada de estar llamando y llamando como no sé llamar. Entonces, siempre la recomendación es llamar con el indicativo completo. Creen que es más, empiezan a inventarse cosas. Alguien decía que los radioaficionados colombianos, los novatos o los HJ, cuando dicen Hotel Juliet 4, Hotel Juliet 4, que se vuelve interesante, que porque el Hotel Juliet puede llamar la atención, porque creen que es Japón y lo reciben más temprano. Hermano, eso es trampa, pues es jugarle sucio al resto de colegas que están dando su indicativo completo. Entonces, por favor, utilicemos siempre el indicativo completo. Listo. Adrián, adelante. Gabriel, yo me devuelvo un poquito. ¿Sí me escuchan ahí, cierto? Sí, creo que sí. Yo me devuelvo un poquito a lo de ahorita, a ver si es que yo de pronto estoy haciendo algo malo. Yo en estos días hice por FT8 un contacto en la isla de Saba, que está ahí, Saba y San Estacio. Saba y San Estacio, ajá. Eso, que está haciendo ahí en estos días, como hasta mayo, hasta abril. Ahorita hasta abril está haciendo contactos ahí el hombre. Lo hice por FT8, lo hice en varias bandas. Y veo que el hombre sube a logo, devoró los contactos, porque yo veo cuándo fue la última vez que subió, y a mí no me aparece la confirmación. Entonces, no sé si es algo, o sea, ahí qué puede estar pasando, que no aparece el QSL en el logo de Word. Listo. A mí me ha pasado, Adrián, me ha pasado. No en FT8, porque yo no hago digitales, no trabajo digitales. ¿Por qué no hago digitales? Porque lo ensayé. Ensayé trabajar digitales, ensayé FT8. Tengo varios comunicados en FT8. La verdad no me llamó la atención. Y no quiero desmeritar ese modo ni ningún otro modo. Yo no voy a hablar mal de ningún modo. Son gustos, ¿sí? Para mí es como todo, son gustos. A mí me gusta la fonía. La verdad, a mí me gusta es fonía, ¿sí o no? Válido y respetable de quienes hagan FT8. Yo hice FT8. Tengo varios comunicados en FT8. Gracias a FT8 logré sacar mi banderita a los 50 estados en QRZ.com. Y ya después me la saqué en fonía. Yo dije, no, marica, yo la quiero tener en fonía. Oh, perdón, yo la quiero tener en fonía. La quiero tener en fonía. Entonces me puse en la tarea de hacerlo en fonía. Y la logré conseguir primero mixta gracias al FT8. Por la cantidad de comunicados que logra hacer uno. Ahora, ¿qué es fácil o es difícil? No, a mí me parece que tampoco es tan regalado y tan mamey como algunos dicen. ¿Que eso es dejar que el computador trabaje solo? No. Qué pena, pero no. Ahí sí me pongo de parte de la gente que defiende el FT8, que sea de parte de ese modo digital.
que es muy criticado por muchos. La verdad, yo no lo critico. Yo digo, son gustos. Yo no sentí como esa cosa bacana de hacerlo en fonía, de trabajar fonía. Pero también entiendo que hay colegas radioaficionados que también, pues, por sus condiciones de estación o no sé qué, se les facilita más fácil trabajar este tipo de módulos. Y dicen, pues yo no voy a pagar mi estación, y si hay otro modo para trabajar, que son los modos digitales, yo quiero seguir haciendo radio, seguir coleccionando comunicados, ahí sea digital, listo, válido. ¿Sí o qué? Todo eso es válido. Entonces, me pasó una vez en fonía, hace muy poquito, con una isla, tengo una pésima memoria. Él estaba haciendo de X, y creo que esa isla son nada más, él no era una expedición, él es propio de esa isla, y lo logré contactar. Entonces, lo logro contactar, y yo feliz, pucha, una isla nueva, yo más contento, y otro colega de acá también la hizo. Cuando a los días él me dice que, ya, confirmada la isla, y yo me meto a ver, no está. Qué raro. Afortunadamente, este colega tiene en su página algo que es otra herramienta digital para confirmar comunicados, que es el Club Log. Sí. Entonces, vos ahí puedes consultar si tenés comunicado con esa estación. Entonces, yo coloqué Hotel Kilo 4, coloqué Oscar, cero. Carajo. Yo, ¿será que es que me copió como Gol Sierra Oscar, Hotel Kilo 4, Gol Sierra Oscar, Mauricio? Hotel Kilo 4, Gol Sierra Oscar. Tampoco lo tenía. Me puse a buscar en QRZ. Yo, ¿será que existe de casualidad un Kilo 4 Golf Oscar? Taque, QRZ, apareció. Y ahí mismo pregunté, en el de la isla, Kilo 4, Golf Oscar, dan un comunicado. Y ya, yo le voy a escribir a este man. Yo cogí, hermano, el correo y tran, le escribí, le dije, ve, qué pena. Y le mandé el pantallazo del comunicado. Y se lo mandé el de LOTW. Hice comunicado contigo en esta fecha. Creo que copiaste mal mi indicativo. Yo soy Hotel Kilo 4 Golf Oscar, y veo que hay un indicativo con la Kilo 4 Golf Oscar. Y otra cosa era que este colega de Estados Unidos, Kilo 4 Golf Oscar, no tenía ningún comunicado en QRZ. No tenía comunicados en QRZ. Entonces, eso es lo que me hizo sospechar. Sí, lo que me hizo. Entonces, le mandé el correo, y el hombre, como el mismo día, como a las 2 o 3 horas, me respondió. Sí, excúsame, me equivoqué, es correcto lo que dices, hicimos comunicado ese día, ya mismo corrijo, y listo. Entonces, no nos den miedo tampoco preguntar y mandar el correo. Perdón, Adrián. Tranquilo. De buenas que el hombre responde el correo y lo vio, porque muchos tienen ahí una cuenta de correo ya vieja, que nunca la revisan, nunca la miran. Entonces, ahí corrí con buena suerte. No es por demás escribir cuando uno cree que hizo un comunicado y no lo copian. Ya. Esa es una forma. La otra forma es por qrz.com enviar el request. Es decir, ve, mira, confírmame ese comunicado, porfa. Y a veces le dicen, no, sí, sí te tengo. Otras veces, se lo confirman, otras veces, y no me aparece en el log. Lo curioso es que sí aparece en el Club Log. Entonces, no, igual lo va a escribir, a ver, que sí, chévere, no puede tener. Si te aparece en el Club Log, puede ser que lo subió a Club Log, pero no lo subió a LOTW. Ah, bueno. Esa puede ser otra. Listo. Listo, Gabriel, muchas gracias. Con gusto, Adrián. Bueno, entonces, ya siempre llamar con el indicativo completo, ya creo que les quedó claro. La 8, llamaré y luego escucharé por un intervalo de tiempo razonable. Nunca llamaré continuamente sin escuchar. Listo. Volvemos a la primera. Escuchar, escuchar y escuchar. Che, miren que si uno es juicioso, si uno se sabe el código de conducta de X,
o si quiere tener una buena operación, uno lo primero que tiene que hacer es escuchar. Vamos en la 8 y miren, me están recordando escuchar, escuchar, escuchar. Uno tiene que tener claro cómo es la forma de llamado de la persona que está llamando, la CNDX que está llamando. ¿Sí? Y aquí vuelvo y repito, vuelvo y aclaro lo de escuchar, escuchar. Porque puede ser que él esté llamando a estaciones de la zona tal, números, porque muchos de X empiezan a llamar por números, que es una forma muy bacana para que haya menos ruido en la banda. Entonces uno empieza a decir, estaciones con el número cero, y ¡bran! Sale el pile-up solamente de los ceros, pero no falta el que no escucha y no escucha, y no falta el Hotel Kilo 4 Golf Oscar Oscar llamando cuando están llamando cero. ¿Sí? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Por lo mismo, por la emoción, porque me voy a llevar por la emoción. Porque es una estación que yo quiero tener, quiero contactar. No la tengo, es una isla que apenas en mi vida vine a saber que existía una isla que llamaba así. La quiero tener. Me está llegando muy fuerte y la quiero tener. La emoción hace que uno cometa errores. Más peor aún, sé de estaciones que están llamando en split y por la emoción no cuadro el radio en split. Y soy yo pegándole el grito cuando el mismo, el amigo Leonardo HK4 Mayanqui Hotel, ahí mismo me dice, fight up, me pega el grito. Y yo, qué metida de patas, qué pena. Y ahí mismo tan, vuelvo a cuadrar el radio y no, qué vergüenza. Y es eso, es por no escuchar, por no escuchar. Entonces nunca llamaré, eso sucede mucho, que empiezan a escuchar la estación y empiezan a decir, Hotel Kilo 4, Golf Oscar Oscar. Y el tipo sin terminar, no, Hotel Kilo 4, Golf Oscar Oscar, Hotel Kilo 4, Golf. Eso se vuelve ruido, se vuelve muy, muy molesto. Entonces, perdón, hay que esperar en la forma en que él está llamando, apenas él diga cure set o como él está llamando, ahí mismo pegó en el grito. Yo acostumbro, yo nada más trabajo con 100 vatios o en QRP, a mí me gusta trabajar QRP a veces. ¿Qué hago yo? Cuando hay el pile up, no pego el grito de una. Es una recomendación que le doy yo. No pegar el grito apenas él diga que pueden llamar, sino que espero unos segunditos que el pilot pegue el grito y yo me voy quedando como para los últimos, porque normalmente el que está haciendo DX escucha el pilot y si no coge a ninguno, espera que baje el pilot y coja al que escuche, y puede ser alguien que escuche por abajito, ¿sí? Entonces, Hotel Kilo 4 para Oscar, Oscar. Eisen, adelante. Gracias, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, señor, fuerte y claro, 5-9. Listo, gracias. Soy Hotel Kilo 5, Oscar Lima Lima. Saludos a todos. Es una cosita, un tipcito para el colega que tiene la isla o el contacto y que le aparece en Club Club, pero no le han confirmado en LOTW. Y es que mire si el colega está utilizando la modalidad de OQRS, es decir, que necesita una donación de $1 o $2 para confirmar. Están en una modalidad. Una vez haga esa verificación y envíe ese donativo, por así decirlo, él le va a subir el contacto a LOTW. Es un tipcito que les comparto. Perfecto. Ah, súper. Muchas gracias, Eisen. Sí, muy bien, Eisen. Tienes razón. Adelante, Carl. Habla con el último comentario, que si hay una radio aficionado que pide $2 para confirmar contacto, esa persona no es radio aficionado. O sea, una persona que pide dinero por confirmar un contacto. No estoy enviando por enviar QSL, por confirmar un contacto. O sea, es una práctica así, nada ética. Ese es mi comentario. Perfecto. Muy válido. A mí me pasó hace como 2 años en Galápagos, que lo hice con varias bandas y no era para que me llegara la tarjeta física.
y me tocó hacer para coger las tres bancas hacerlo y me lo subieron a él en otro grupo porque me interesaba ese país, pues, por así decirlo. Ajá. Sí. Sí, ahí vuelve la ética y la moral de cada uno, ¿sí o no? De cada cual. Sí, se convierten en capturadores de dinero a través de comunicados. Pero sí, yo también los he visto y la verdad no, tampoco estoy muy de acuerdo. Santi primero y luego Diego. Adelante, Santi. Listo, Gabriel. Muchas veces hay que entender también que esos donativos se hacen parte de la forma de pagar la expedición. Esas expediciones son sumamente costosas, los transportes, los equipos y demás. Entonces, muchas veces esa plata va dirigida. Cuando esa plata va dirigida al sostén de la expedición o a la actividad propia misma del DX, es válido. Pero ya cuando es un tema, pues, de negocio, tampoco estoy de acuerdo. Sí, Santi, es verdad. Y cuando ellos lo hacen de esa manera, en la página lo especifican. Tienes toda la razón. Diego, adelante. Diego. Hola, Gabriel. Bien o no, hermano. Sí, hola, señor, hermanito. Fuerte y claro. Hola, hermanito, bien. Buenos días a todos todavía. Saludos cordiales, Hotel Juliet 4 Delta Victor Charlie, X1 Victor. Con referencia a eso, pues el comentario sí me dio durito porque yo fui juez de buró manager para México y entonces cuando piden el dinero, ciertas personas, como dice Santi, lo requieren porque una expedición es súper costosa. Tú lo hablaste en El Salvador y recuerda todo lo que vivimos por México, tanto ida y regreso tuyo. Entonces es eso, hay unos que piden por pedir, hay otros que, pero si yo soy buen diexista y requiero esa entidad, yo sacrifico los 3-4 dólares y los doy para que me confirmen, primero que todo. Lo segundo, volviendo al punto 7, siempre llamaré con mi indicativo completo. La queja, vuelvo a decir, estuve en México 23 años, atendí la asamblea de Yaru de la región 2 y muchos me pusieron la queja, me hicieron el comentario cuando sabían que era colombiano. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué no utilizan el código fonético internacional? Primero me decían eso, muchos me pidieron el favor de que hiciera algo, que hablara algo. Yo he hecho el ejercicio de recordarles el libro de la IARU, de Manual de Procedimientos, que ahí está bien especificadito cómo debemos trabajar todos y cada uno, los de la región y de todo el mundo. Y lo segundo, recordemos que somos los embajadores de Colombia ante el mundo. Entonces, si tú como embajador de Colombia en México haces las cosas mal, el país queda mal. Entonces estamos quedando un poquito mal. No es una llamada de atención, es algo que no lo están fijando las reglas internacionales y las tenemos que cumplir. Y el vicio de eso de cortar el indicativo, no. El indicativo en toda parte, aunque sea, hay que darlo todo completo, espaciado y escuchar. Y esperar los 3-4 segundos después de cada cambio. Eso es todo, Gabriel. Le mando un abrazo. Perfecto. Gracias, Diego. Diego, muchas gracias. Sí, Diego, tuve la oportunidad de estar con Diego en México en mi paso. Viajé a El Salvador, hice escala en México y al regreso a Colombia estuve 24 horas en Ciudad de México, muy bien utilizadas, muy, muy bien gastadas. No gastadas, muy, muy bien aprovechadas, súper bien aprovechadas y gracias a Diego. Bueno, Santi, adelante, levantaste la mano nuevamente. Gabriel, gracias. No, mira, y con el tema de los indicativos incompletos, hay que tener mucho cuidado, porque si yo doy el llamado 4 Lima, India, Sierra, se puede dar a confusión, porque hay indicativos internacionales que arrancan
o que inician con el 4. Creo que Israel es uno de los que arranca con 4. Entonces puedo estar generando una expectativa diferente en la audiencia a los que están casando. Entonces, ese tema, el indicativo tiene dos partes, prefijo y sufijo. Y si yo llamo, en el caso nuestro, por ejemplo, en la zona cuarta, 4 Lima, India, Sierra, puedo estar generando como si fuera un llamado desde Israel, otro país en Medio Oriente. Adelante, Galo. Perfecto, Santi, muy, muy, muy válido tu comentario, hombre, sí. Bacano, muy bacano los comentarios y bacano que hay más colegas que están de acuerdo con este tipo de pues con el código de conducta, ¿verdad? Que como le dice Diego, es que somos la representación del país ante el mundo, por fuera, cuando estamos haciendo radio. Entonces, la idea es, nadie está obligado, mire, en ninguna parte, cuando usted se convierte en radio aficionado, lo están usted obligando a utilizar código fonético internacional ni usar el código de conducta de X. ¿Sí? A usted le sugieren que cuando usted haga comunicados, lo haga a través de un código fonético internacional. ¿Por qué? Porque es que es el inglés es el idioma universal. Uno trata de hacerlo, por experiencia propia, yo siempre me reporto como Hotel Kilo Four Golf Oscar Oscar. Pero cuando no me entienden el Oscar Oscar, entonces trato de decirlo muy, dizque muy gringo, Oscar Oscar, menos todavía. Entonces, Golf Ocean Ocean. Ya, ahí me copiaron. Me toca. Yo trato de utilizar el código fonético internacional, pero si no me estoy haciendo entender, me toca hacer uso de otras palabras en el mismo idioma en inglés para poder que me entiendan. ¿Sí? No son muchas las veces, porque no voy a decir que son muchas las veces, pero algunas de las veces me toca hacer ese tipo de cambios. Más, ni el golf a veces me lo entienden. Germany, Ontario, Ontario. Ah, me copié así. Listo. Pero primero le pegué el grito como golf, Oscar, Oscar. ¿Sí? Siempre, pero siempre, siempre hay un indicativo completo. Hotel, Kilo 4, Golf, Oscar, Oscar. Bueno, vámonos para la 9. Y la 9 dice, no responderé cuando la estación de X llama a una estación o área geográfica que no son la mía. Oiga, ¿se acuerdan que a uno de los papás estaba por allá jugando con los hermanitos y cuando uno pensaba, oía la mamá que gritaba y uno corría y decía, señora, ma, ¿qué? No, eso no estoy llamando, vaya para acá que esto no estoy llamando para nada, estoy llamando al otro. Ah, bueno, perdona, ma, me equivoqué. ¿Sí o qué? Aquí volvemos a la primera norma, escuchar, escuchar, escuchar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la estación a la que está llamando a estaciones de una zona, de un país, por un número. Y si usted no es ninguno de esos tres, ¿qué hace respondiendo un llamado? Lo que usted está haciendo es generar ruido. Entonces, no voy a responder a una estación cuando está llamando a otra estación o a otra área geográfica que no es la mía. Me quedo en silencio, me quedo escuchando, quedo esperando a que llame Sudamérica. Que es muy bacano cuando el operador de X empieza a llamar y él ve que tiene un pileup demasiado grande y él lo que hace es dividirlos. Only Norteamérica. No, ah, qué piedra, solamente Norteamérica. Listo, y recibo un rato Norteamérica. Listo, only Europe, ah, entonces de Sudamérica. Y empieza a ver uno en el clúster. Please, Sudamérica, call Sudamérica, call Sudamérica. Hasta que le dé por decir only Sudamérica. Listo. Peor aún, cuando yo estoy trabajando en QRP, lo dejan a uno para lo último. Dejan a los QRP para lo último. ¿Hay alguien en QRP? Ah, y ahí sí pega el grito usted. Listo. Pero ya, escuchar, escuchar y escuchar. Vamos a la 9 y me vuelvo para la primera. Todas me aplican a la primera. El código de conducta de X, siempre, siempre. La primer norma es la más importante, escuchar, escuchar. Santi, again. Qué pena hay tanta interrupción, pero es que son capsulitas. Gabriel, muchas veces incluso ese llamado que vos decís clasificado o por continentes es porque la persona tiene antenas direccionales
y la tiene apuntada hacia cierta parte. Entonces, para no estar moviendo la antena, van ubicando la antena y van dirigiendo pues como el llamado. Entonces, aparte de ser PILAB, también es un tema de eficiencia de la estación porque uh-huh. tengo la antena direccionada. Gary, yo ahorita en un ratico me toca retirarme, no sé si alcance para la despedida, quería saludarlos a todos y un saludo especial a una institución de la radio en Colombia que la tenemos dentro de la sala, que es la Checa 3 Papa, a Eugenio Thompson y a los demás, sino a Eugenio pues por el reconocimiento también y lo que viene haciendo en formación. A todos los demás, voy a estar por aquí otro ratico, pero me toca de pronto retirarme antes de finalizar. Agradecerte en nombre de la Junta de Liga Radio Medellín, a Juan Pablo y a Adrián que están con el tema de la logística y a vos, lógicamente, por compartirnos pues tu experiencia, Diego Varela y a los demás, un abrazo. Adelante, Gabriel, esa era mi intervención por el tema de eficiencia de la estación. Listo, Santi, muchas gracias. Sí, tenés razón. Sí, es una forma de mejorar la operación. Entonces, dirigen la antena hacia X zona y empiezan a llamar a esa zona, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, lo que le toca hacer, esperar. Yo aprovecho esos espacios para pulir el oído, ¿sí? A ver si en la estación que está llamando, yo alcanzo a copiarle el indicativo en el primer llamado que él hace. Porque como también me gustan los concursos, entonces... uno tiene que tener muy buen oído para recibir las estaciones en el primer llamado que hace. Entonces aprovecho esos espacios cuando no me están llamando a mí para pulir el oído. Aprovecho eso. Yo hago concursos no con el fin de ganarle a nadie. La verdad, no lo hago con el fin de ganarle a nadie. Perdón, pero un segundito... Qué pena. No lo hago con el fin de ganarle a nadie, sino simplemente para educar el oído a las estaciones extranjeras en el idioma inglés y porque al estar escuchando, también me sirve a mí, en el poquito inglés que yo tengo, es cómo aprendo a decir algunas cosas que yo no sé, ¿sí? Entonces, me sirve también para aprender un poco de inglés. Me sirve también un poco inglés. A veces ni hago concurso, simplemente me pongo a escuchar y a copiar indicativos, a ver cuántos logro copiar. Solamente por el solo hecho de educar el oído al idioma inglés. Esa es una, otra recomendación. Bueno, vamos para el punto número 10. Creo que vamos bien de tiempo, nos falta media hora y nos faltan solamente dos puntos. Cuando la estación de X me llama a mí, yo no repetiré mi distintivo de llamada a menos que piense que he sido copiado erróneamente. ¿Por qué la lorita en el punto 10? Porque es que no se trata de repetir como loros, sino de estar conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces dice, cuando la estación de X me llama a mí, yo no voy a repetir mi distintivo. ¿Por qué no lo voy a repetir? Porque eso es ganar, eso es una forma de ellos ganar tiempo para recibir otra estación. A mí sí me ha pasado, como ya me ha pasado varias veces, a veces sí repito mi indicativo. Entonces digo, please confirm, Hotel Kilo 4 Golf Oscar Oscar. Me dicen sí. Sí, 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 sí te recibí bien. O a veces dicen, ah, ok, Hotel Kilo 4, ok, Roger, Hotel Kilo 4. Sí, porque... Puede ser que solamente, como les decía ahorita, en el caso que me pasó ahora con esa isla, me copiaron un Kilo 4 Golf Oscar Oscar. Entonces, a veces, cuando tengo mi duda, sí lo repito. Pero cuando veo que es fluido, cuando él repite mi indicativo correctamente y yo se lo escuché bien, no repito mi indicativo. Porque eso lo que hace es agilizar el comunicado. Porque las estaciones de X lo que están buscando es contactar la mayor cantidad de países y de radios posible. Entonces, no le quite tiempo a otra estación que puede estar llamando otro punto si es en un concurso. Listo.
Vámonos para el punto número 11 y dice, seré siempre cortés y agradecido, tanto si hago un contacto o como si no lo hago. Ah, esto es muy bacano. La verdad que yo no lo acostumbraba, pero lo vine a aprender en El Salvador. A veces había estaciones que llegan muy bajitas, y yo la verdad, fuera de donde fuera, trataba de recibirlas, y eso hace en el operador, obviamente. En concurso es muy difícil, pero en una estación de X, un operador que lo quiera hacer, lo puede hacer, y es estar diciéndole a la estación que está escuchando bajito, si no le alcanza a copiar bien, que repita, hasta que de pronto le alcance a copiar. Si no lo alcanza a copiar, de todas maneras, ser agradecido con el comunicado. Lo intentamos. Lo intento, trato de contactarlo, trato de recibirlo, pero en el caso tal de que no, listo, gracias, chao. Nos escuchamos, pero no, él no copió mi indicativo bien. Sí, o yo no alcancé a copiar el indicativo correcto de la persona. Por más veces que intentáramos hacer el comunicado, las condiciones eran muy malas, la estación llegaba muy bajita, era una estación QRP, había mucho ruido, o en ese momento llegó mucho ruido a la frecuencia y nos dañó el comunicado, no lo escuchaba. Entonces trato de recibirlos y intentémoslo nuevamente. Try again, please, le decía, y él intentaba, y me pasó con la visita a El Salvador, que cuando llegué a la casa encontré, creo que 2, 3 correos de colegas que me decían, ve, te contacté en El Salvador, pero no me copiaste el indicativo, gracias por haberme recibido y por haberlo intentado. Muy bacano, es muy bacano, me parece que es mucha cortesía, me parece que es de mucho respeto para uno, que bacano que se toman la tarea de tratar de contactarlo a uno y hacerse entender, sobre todo cuando hay problemas de idioma. Entonces dice uno, el comunicado no es válido, pero hermano, muchas gracias por tratar de hacer el comunicado, de que el comunicado fuera válido. Sí encontré como 2, 3 correos de estaciones que no logré copiarlos bien, no logré copiarlos, y le intentábamos. Y es más bacano todavía cuando uno está varios días sacando el indicativo y al otro día vuelven. Y ahí sí ya lo copia uno y uno ya le siente la felicidad. Y para uno también es bacano que, qué bacano que este man lo pudo hacer, me logró contactar. Por lo que les digo, porque Salvador es un país que sale poco, hay pocos diexistas. Y yo como colombiano que estaba activando El Salvador, para mí era muy gratificante que la mayor cantidad de personas, de colegas radioaficionados, lograran tener la confirmación de El Salvador, y que para muchos de nosotros es muy importante la confirmación en el OTW, que como les digo, es para mí es el más válido, para mí. Para otros puede ser QRZ y QSL, pero para Gabriel Ochoa, mis comunicados más importantes y válidos 100% son los que me confirman en el OTW. Listo. El punto 12, respetaré a mis colegas radioaficionados y operaré en radio de manera que me gane el respeto de los demás. Tiene que ver con lo que estaba hablando. De verdad, el respeto y la cortesía son fundamentales, tanto en la radio como en la vida, pues. Pero especialmente en la radio de los conocidos. Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestras formas de hablar, tanto en los protocolos, a la hora de ser comunicados, como en la forma en que tratamos y nos dirigimos a otras estaciones.
La cortesía ante todo, la verdad. Y por más piedra que le saquen a uno, como me la sacaba el colega colombiano cuando estuve en El Salvador dando su indicativo incompleto, uno tiene que morderse la lengua y tratar de ser lo más cortés posible. eso es. Bueno, ahí están los 12 puntos del código de conducta de X. Nos queda media horita para dudas, inquietudes, regaños, sugerencias. Bienvenidas todas. Y si no hay nada, pues llegamos al final. Don Eugenio, adelante. Don Gabriel, muchas gracias por estas explicaciones. Vale la pena, es la forma tranquila, la forma didáctica la que la ha presentado. Realmente vale la pena escucharlo. Gracias. Y quería comentarle que hay muchas modalidades de hacer radio, ¿no? Uno puede hacer radio haciendo de X, puede hacer de concurso, puede dedicarse a los 2 metros, puede dedicarse a todo. O sea, hay muchas actividades para hacer de radio aficionados y no podemos descalificar ninguna de ellas. Pero tiene una cosa común. Así es. Estos códigos de comportamiento son los mismos para todas partes. O sea, en cualquiera de las modalidades que quiera, que quiera trabajar. Y, por ejemplo, aquí frecuentemente, pues, de lo que más se practica es hacer 40 metros, banda de la cordialidad, hacer, por ejemplo, las cadenas, ¿no? Uno de los temas comunes. Sí, señor. En donde tiene gran participación los radioaficionados, sin grandes pretensiones, ¿no? Hay que resaltarle que es necesario, especialmente los radioaficionados colombianos, tomemos nota de todas estas normas de conducta, que no son otra cosa sino el sentido común. No son reglamentos extraños, sino son cosas del sentido común. Y quería, por ejemplo, insistir en una, que cuando el control, o el que está haciendo de control, o de operador, o de moderador. Ajá. ¿Quién está llamando? Sí, el que llama. Nadie transmita cuando está el control trabajando, porque es un absurdo. Ajá. Primero, que el control no lo va a oír, no lo puede oír, porque el sistema de transmisión este semiduplex que usamos, cuando alguien está transmitiendo, no está escuchando absolutamente nada. Entonces, es fuera del sentido común, no es que sea una norma de comportamiento decirle que no transmita, sino que es sentido común, no lo oye. Bueno, esa es más o menos la idea, pero muchas gracias por gastar este tiempito del sábado en reunirnos aquí, a especialmente antioqueños, ¿no? Pero aquí los saludamos desde Bogotá. Gracias, don Eugenio. Tiene toda la razón. Eso es puro sentido común. Es que desafortunadamente, bueno, a ver, yo fui operador de la cadena checa un tiempo cuando era HJ. Me lo disfruté, me lo soñé, como decimos nosotros acá, fue parché. Desafortunadamente, encuentra uno un montón de cosas contrarias al código de conducta de en las cadenas. No hablar solamente de la cadena checa, y no solamente de la cadena en Colombia, de varias cadenas, ¿sí? De varias cadenas, algunas más organizadas que otras. Pero desafortunadamente eso me alejó a mí de las cadenas, de reportarme en cadenas. ¿Por qué? Porque se reportan con indicativo incompleto, porque es uno hablando y los otros dos hablando encima, diciendo, vámonos para la 7.125, vamos, listo, ¿para cuál? Para la 7.125. Y había otra persona hablando. Hablando en la misma frecuencia. Ese tipo de cosas a mí no me gustan, y yo no voy a pelear con nadie. Entonces, simplemente lo que no me gusta no lo hago y no lo escucho, desafortunadamente. Y peor aún, cuando en las cadenas
desafortunadamente se crea y no respetan que hayan concursos, que hayan estaciones de X que se cuadran en la, en esa frecuencia, ellos no van a saber quién es la cadena tal, y al operador del de X le dio por estar en la frecuencia y la vio que estaba vacía y se metió y empezó a llamar, y que porque la estación lleva tantos años saliendo en esa frecuencia, en expedición ahí, una estación de una isla importante, o así no sea una isla importante, y sea cualquier colega radioaficionado que le dio ese día por hacer de X ahí, amablemente le pueden decir, te puedes correr, y el colega dice, ah, sí, qué pena, yo me corro, sí, pero una expedición es más, creo yo que amerita dejarle el espacio libre, y nosotros, que somos los de la cadena, decir, venga, no tiene que ser vía radio, escríbanse por WhatsApp, porque yo sé que todos tienen varios grupos de WhatsApp, y digan, no, hoy sale 7100 y puntas, sale 5, 10 abajo, y vamos a esa estación libre, eso es ética, es respetar al otro colega, es que nadie, absolutamente nadie es dueño de las frecuencias. Adrián, adelante. Adrián. Gabriel, hola, ¿ya ahí me escuchas? Sí. Gabriel, agradecerte mucho, señor. Agradecerte mucho este espacio y todo lo que nos has compartido. Quería, sin como dices tú, defender o criticar, compartir aquí cortico la experiencia con el tema del FT8. Y yo soy nuevo pues en este tema. Sí, señor. Apenas va a cumplir 6 meses con la licencia. Y quiero compartirle pues a algunos que están empezando, digamos, como el logro que uno tiene por lo que facilita ese modo digital, y es que tiene una capacidad pues de penetrar, de propagarse, que ayuda pues a personas como yo que vivo en un apartamento, a duras penas saco por una ventanita la antena, uh-huh, y empieza uno como a lograr hacer cosas, uh-huh, y de pronto evita frustraciones que muchos pueden empezar a tener en esto, porque es que fonía, ahí estoy empezando a hacer pinitos y no es un tema pues fácil si uno no tiene una buena instalación. Pues para empezar me ha parecido bueno, mira que me ayudó a conocer que tengo que inscribirme en varias partes, hacer varias cosas, que si me hubiera tirado de una de pronto a fonía, posiblemente pierda uno algunas oportunidades ahí, tener los contactos y tener bien los registros. Solo como defenderlo para la gente que está empezando, es muy bueno porque logra cosas con muy poquito. Es el QRP, antenas chiquiticas o con condiciones super, super básicas, le da uno como esa gratificación. Yo llevo un mes y ya llevo como 300 puntos de contactos, con las condiciones yo creo menos favorables que van a ver. Eso va de muy chévere. Qué bacano, muy bacano, muy bacano. No, exacto, es eso. Bueno, cada quien se soya el hobby como quiera. Don Alberto Villegas... él dice que la radiovisión es el hobby de hobbies, y definitivamente sí, es que en la radiovisión hay mucho para hacer. Entonces, lo primero es respetemos los gustos, o sea, no todo el mundo tiene el mismo gusto, ¿sí? Y no todos tenemos las mismas condiciones de trabajo, no todos podemos tener una antena en el techo, no a todos nos permiten en los edificios montar antena como me lo permitieron también esa foto donde mostré cómo está en QRZ o que está en QRZ, los que me buscan, ahí ven una foto mía ahí con esa antena, era porque tenía buenas relaciones con los dueños del edificio y me permitía montar la antena, pero yo sé que para muchos colegas radioaficionados en las unidades residenciales en los edificios no permiten montar la antena, entonces le toca a uno trabajar con lo que tiene. Mano, es gozársela, y qué bacano que vos me dices que en tan poquito tiempo tenés esa cantidad de comunicados, y de seguro que tenés contactos con países o con islas que yo en fonía no he logrado. Bacano, o sea, para mí, yo la verdad no critico, no los critico, o sea, como les digo, yo lo experimenté, lo trabajé, pero no sentía esa cosa bacana de la fonía.
Porque es que la fonía termina, así no estés llamando de X, cuando uno empieza a llamar de X, que supuestamente uno lo que quiere es contactar la mayor cantidad de comunicados posibles, pues hay radioaficionados que, colegas radioaficionados que no saben y se ponen a echar cháchara y se ponen a hablarle uno de cosas, de otras cosas. Bueno, yo qué digo, pues es que tampoco soy la superestación, yo no estoy sacando, no estoy trabajando con un kilovatio para que me tengo, para tener un pipeline, solamente salgo con 100 vatios y si este señor quiere conocer más de mí, listo, yo le respondo hasta donde pueda, hasta cuando yo le digo, listo, muchas gracias, permíteme, con tu permiso sigo llamando y ya, sí. Y de seguro que yo no hago radio más los fines de semana. Y me ha tocado ya varias veces recibir al mismo colega, ya me conoce. Hola, Gabo, ¿qué más? ¿Bien o no? Entonces, bien, bien. Ah, bueno, ahora te comunican en QR, está listo, gracias. Ya sé que vuelvo y lo anoto en QR, vuelvo y lo anoto y vuelvo y subo el comunicado con él. Es un comunicado que a mi listado de país o de XCC no le suma, pero me suma a mí como persona en recibirlo bien. Oye, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cómo está el clima por allá? Bien, bien. Ah, listo, qué bacano. Listo, bueno, con tu permiso, continúo llamando a quien más me quiere contactar. Ah, listo, gracias. Sí, pero cortésmente lo recibo y cortésmente también lo despacho. También lo despacho. Entonces, sí, el modo FT8 y los modos digitales facilitan definitivamente el comunicado, facilitan la comunicación con otros países e islas, que en fonía es más difícil. Perdón. Entonces, qué bacano que te lo estás disfrutando, que te lo estás soñando, como digo yo, y ojalá que más adelante tenga la oportunidad de montar una antena o otra mejor antena, porque recuerden que la plata del radioaficionado tiene que estar en el techo, no en el radio. Arriba es donde tenemos que meterle más plata, a la antena, no al radio. No se compren el radio de moda, que todos sabemos cuál es, el Icon 7300, con una mala antena, no hacemos nada. No, métale plata a una antena, construir una muy buena antena que esté bien ajustada para la banda, y ahí sí puede trabajar con un radio viejito, y le digo que se llena de comunicados, pero es la antena, es la antena, definitivamente estás en la antena. Es eso, ahí es donde hay que meter la plata, en la antena, y ojalá uno pudiera tener una buena ubicación también muy estratégica, donde no haya mucho ruido de lámparas LED y de cargadores, pero como vimos en la ciudad, es más complicado. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, o que quieran saber algo diferente. Carl, adelante. Adelante, te escuchamos. Sí, ya, es que tenía apagado el micrófono, pero veo que se fue a tener una llamada. ¿Gabriel? Dale, ya. Ajá. Bueno, sí. Veo que mi pantalla aparece Carl, mi nombre realmente es Carlos Rivera, indicativo de la Víctor Alfa 3 Charlie Romo Lima en la ciudad de Toronto. Ah, la... Sí, yo, ¿cómo cambio eso? No lo puedo cambiar okay. Acá. Que la próxima después es Carlos, pero igual Carlos lo pongo también el QRZ, es como, es más corto, en el extranjero es más fácil Carlos que ponerse a decir Federico, una cosa muy larga. Bueno, a Gabriel, muchísimas gracias a usted por este tiempo, a la Liga Radio Medellín, creo que es lo que organizó esto, por todas las personas que asistieron, colaboraron, así que muchísimas gracias por recordarnos este código ética y pues bueno, infinitas gracias a ustedes por esta labor que hacen. Bueno, creo que tenía alguna nota, creo que no se mencionó y alguna vez lo escuché, cuando hay una expedición, pues recordarle, si ya contacté la expedición en una banda, pues no necesito volver a contactar esa expedición. Creo que a veces pasa que llaman en la misma banda y llaman una, dos, tres veces, son contactos duplicados que pues bueno, ya no le sirven a uno y sí le está quitando tiempo a la expedición para que otra estación que no contactó lo haga. Así que pues tener en cuenta eso,
si ya lo contacté, pues dejarle espacio a otros y bueno, tratar de mantener esos duplicados al mínimo, tanto en expediciones como en los concursos, ¿verdad? Si ya lo contacté en esa banda, pues no, tratar de tener una buena memoria y, o un buen log por ahí que le va a decir ya lo contacté, así que creo que eso no lo habíamos mencionado y pues bueno, lo tengo anotado ahí. Y bueno, por ahí vi que hablaron, alguien preguntó acerca de qué clase de log utiliza para eso. Adrián lo preguntó, ¿verdad? Creo que el software que uno de los más populares y es gratuito es el Nancy 1 Mic, N1 Mic, creo que es el gratuito y que es muy flexible. Así que pues la invitación es que lo bajen y lo empiecen a estudiar y trabajar. Creo que ese es el caballito de batalla y que pues muchos concursos están ahí. Sí. Y pues bueno, manejarlo va a tomar un buen tiempo ahí, pero que lo haga. Quería hacerle, también una pequeña invitación, si me lo permiten. Acá yo también trabajo con el club, ahí está el Radio Club de Tierra en España, que es parte del cuerpo directivo allá. Y la indicativa de este Radio Club es el Ecoalfa 5, Romeo Charlie Alfa. Ecoalfa 5, Romeo Charlie Alfa. Ecoalfa 5, Romeo Charlie Alfa. Y bueno, y este año nosotros promovemos una actividad para las personas que les gusta hacer contactos en HF o, bueno, en diferentes modos, pues estamos promoviendo un diploma que son los 23 países iberoamericanos. 23 países iberoamericanos. Entonces, la idea es cuál, pues contactar todos los países básicamente de lengua España, española, portuguesa en Sudamérica. Son 23 más o menos, y pues si tenemos los 23 países y tenemos una QSL electrónica, podemos solicitar un diploma. Así que bueno, creo que en mi QRZ, en el Víctor Alfa 3 Charlie Romo Lima, ahí van a poder ver el diploma y va a haber un link a las reglas. Y pues bueno, ojalá para las personas que les gusta hacer el DX, pues tratemos de hacer esos países de Sudamérica, ¿verdad? Y bueno, no solamente Sudamérica, hay 3 países en Europa que también toca trabajar Portugal, España y Andorra, un poquito más difíciles. Entonces, si podemos tener esos 23 países fantásticos, pero también un diploma plata, que solamente necesitamos 10, con 10 nomás que contactemos, tengamos nuestras tarjetas virtuales, vamos a tener un diploma plata. Entonces, la invitación que tenía para eso. Bueno, creo que nomás, voy a dejarlo así nomás y Gabriel, le entrego usted el campo. Si tiene alguien una pregunta... pues bueno, mi indicativo Víctor Alfa 3 Charlie Romo Lima, mi QRZ está un link al diploma de esta actividad que estamos promoviendo, los 23 países iberoamericanos, ojalá lo puedan hacer, en varias modalidades lo pueden hacer y pues si no, pues con mucho gusto me preguntan. Adelante, Gabriel. Listo, Carlos, muy bacano, muchas gracias. Bacano que pronto compartan esta información, no sé, el de Medellín. Alguien que nos la comparta, o Carlos, si me la puedes enviar, porfa, a mi correo, te lo agradezco también, listo, para tenerla en cuenta. Bueno, ¿quién más había levantado la mano? Diego, pero creo que había otra persona que había levantado antes que Diego, no estoy mal. Bueno, Diego, adelante. Ok, Gabriel, un comentario rápido. O una observación o una recomendación que les voy mantener a hacer. Mantener el QRZ.com actualizado. ¿Me escuchan? Sí. Dale, sí. Ah, bueno. Mantener el QRZ.com lleno lo más que se pueda y actualizado, porque es que casi todo, la mayoría de las personas utilizamos eso. Y uno tener un comunicado con una persona, ir a un indicativo y no tener ningún dato, se queda uno un poquito triste. Entonces yo creo que el QRZ.com es uno de los principales y es como el directorio de nosotros. Y es como la de tener un precedente. Si eres radioaficionado o no eres radioaficionado. Pues ese es mi comentario corto. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu capacitación, al grupo de radioaficionados del sur. Mis aprecios, mis felicitaciones cada vez. No tengo palabras. A la Liga Radio también por todas estas capacitaciones, que es muy importante, y todos los que se hicieron presentes por acá. Diego, sí, muchas gracias, hombre. Muchas gracias a vos. Sí, muy válido.
mantener la información actualizada. A propósito, a mí me toca actualizar la información en QRZ porque me cambié de residencia, cambié de apartamento. Entonces, sí, me toca actualizar. Es muy válido. Al que preguntaba sobre cuál es el log que yo utilizo el November 1 MyMic. November 1 MyMic, el N1 MyMic, lo buscan así, N1M, muy fácil de instalar. Tiene muchas cosas. Es demasiado completo. Uno no lo alcanza a utilizar 100%. Pero facilita mucho la operación, sobre todo en concursos, sobre todo los concursos en los de X, o cuando uno está llamando X, agiliza uno mucho, la verdad, porque tiene una forma de que te aparezcan el listado de los colegas que están en la frecuencia. Entonces vos empezás a digitar el indicativo y ahí mismo te aparece, vos le das clic. Tiene la forma de vos abrir de ahí directamente QRZ, entonces ya vos confirmás, entras a QRZ, te das el indicativo, cuando él te dice el nombre, vos decís, sí, estoy hablando con él. Eso para mí es una herramienta muy útil, porque eso me ayuda a mí a confirmar que estoy hablando con ese indicativo, que lo copié bien. Y me ha pasado que a veces copio mal el indicativo y le pregunto, ¿eres Carlos? No, yo no me llamo Carlos. Por favor, repítame tu indicativo, tal. Listo, tal. Uy, discúlpame, ya lo corregí, listo. Listo, Antonio, ¿qué va? ¿Bien o no? Listo, ¿sí? Eso le ayuda mucho a uno a evitar errores en la comunicación y que sean comunicados válidos. Bueno, Nieves, adelante, te escuchamos. Sierra Whisky Lima, tu November My Alpha Nieves, Colón, Panamá, mi indicativo, ¿sí? Como estoy en Sierra Whisky Lima, escuchar, quiero saber, dentro de la capacitación, usted habló sobre la interrupción cuando hace una estación a otra estación. O sea, yo quiero saber, no como estación control, sino como estación que va a dar un reporte, cómo evitar interrumpir al otro que ya está hablando. O sea, como yo sé que, ejemplo, está la estación control, está la estación A, uh-huh, y yo soy la estación B. La estación, uh-huh, A está hablando, uh-huh, pero ¿cómo saber que esta estación está hablando para no interrumpir la comunicación? Listo. Nieves, y a veces cometemos errores, por condiciones, porque no alcanzamos a escuchar. Uno no escucha siempre a todos los colegas que están hablándole a la estación control o a la estación de X que está llamando, ¿sí? Entonces, nos volvemos para la primera norma. Escuchar, ¿sí? Entonces, uno tiene que estar pendiente cuando la estación da la oportunidad para que el resto de estaciones salgan al aire y den su indicativo, ¿ya? Uno tiene que estar muy pendiente de eso. Como les digo, uno a veces comete el error de hablar encima de otro compañero, pero no porque uno sea un mal educado, sino porque yo no estoy escuchando la estación que está hablando. Y pasa mucho en los de X, ¿ya? Porque yo no tengo condiciones con Japón y la estación de X que está llamando está en Centroamérica, y él sí tiene mejores condiciones con Japón, o tiene una antena direccional. Entonces, él está llamando y dice QRZ. Cuando él dice QRZ es para que los que lo estemos escuchando demos nuestro indicativo. Y puede ser que él escuchó una estación en Japón que yo no lo estoy escuchando y ya lo recibió y yo estoy dando mi indicativo. Doy mi indicativo, espero, escucho, cuando él vuelva y habla, él va a decir el indicativo de la persona con la que está hablando, ¿sí? Si no es mi indicativo, yo me quedo callado. Ay, carajo, estaba haciendo ruido yo ahí. Cuando él da el indicativo de la persona que recibió, digo, a mí no me escuchó. Yo no le vuelvo a hablar hasta cuando él repita mi indicativo. Cuando él está llamando y dice QRZ, ¿quién está llamando o quién llama?
¿Sí? Yo doy mi indicativo y si él no me repite mi indicativo, a mí no me está escuchando, está escuchando a otra persona. Entonces, doy mi indicativo, me quedo en silencio unos segundos, espero a que el que esté llamando vuelva y llame. Puede ser que no recibió a ninguno, o hay tantos que no alcanzó a copiar ningún indicativo, o ya recibió a uno y él va a dar el indicativo de la persona que recibió, para que el resto que estamos echando nos demos de que ya recibió una persona. Es la única manera, escuchando. ¿Sí? Y usted puede escuchar a la Nación de Centroamérica hablando y usted está hablando solo, porque Japón no está escuchando, pero está escuchando en antenas hacia Japón, hablando con Japón. Y yo que estoy en mi con una antena, con un dipolo, un hilo largo, o con un dipolo, el tipo que tengo, y ahí dipolo está direccionado hacia Japón, sino a Norteamérica o Europa, yo no escucho a Japón. Que se llama de indicativo, como está hablando. Es la única. Yo no saber cuándo me están hablando. Ahí sí conversé con él. Cuando yo hablaba de generar ruido, es que pasa mucho y que yo soy operador del indicador de Manizales. Desafortunadamente, pude subir, ahí vamos a subir al Nevado del Ruiz, está a 4000, a un cerro que llaman Cerro del Recreo, de altura. Un fin de semana, 4 o 5 días, estoy allá, saco el indicativo especial y el costo es el esfuerzo que yo hago para estar en un lugar aguantando temperaturas frías para que muchos colegas respeten mi operación y estén hablando sobre el eco cuando yo estoy, o se queden ahí conversando. Desafortunadamente, me ha pasado muchas veces con de la zona cuarta, con colegas de la zona cuarta, desafortunadamente se quedan hablando, me llaman, me dicen, da su indicativo, yo lo recibo, listo, muchas gracias, así con por su reporte, gracias por contactarme. Y ahí mismo le dice, sale otro colega y dice, fulanito, pasémonos 5 arriba, ¿te parece? Y el otro, ¿cuánto? 5 arriba. Y se quedan, no, es que no puedo. Venga, señores, estoy llamando, tengo la frecuencia ocupada. Tengo la frecuencia ocupada. Por favor, por lo menos sea cortés y pídame permiso. Gabriel, permiso, le digo al colega tal que nos vamos 5 arriba. Listo, adelante. O que me diga a mí, dígale al colega tal que lo espero 5 arriba. Ah, colega del kilo 4 tal. Por favor, póngase en contacto, váyase para la frecuencia tal que hablo, lo espero fulanito de tal. Listo, sale para pintura. Pero no, se me quedan en la frecuencia hablando. Se quedan 5 o 10 arriba, no se van y se quedan ahí conversando. Y yo, señores, por favor, estoy llamando. Ah, sí, qué pena, ya desocupamos. No. Y desafortunadamente, como les digo, me ha tocado con la zona cuarta. Y eso cuando hago el indicativo especial de la Feria de Manizales, que ya llevo como 5 o 6 años acompañándoles sacando el indicativo. Bueno, no sé si... Rafael. Ok, muchas gracias, Gabriel, allí por el cambio. Bueno, primero era agradecerte a ti, de verdad que una excelente capacitación. Siempre trato de seguirte allí cuando estás haciendo de X, aprendiendo mucho de ti. Igualmente agradecerle a Liga Radio Medellín y al esfuerzo que hace Juan Pablo y Adrián por mantener estas capacitaciones al aire. De verdad que es un trabajo que aparentemente se ve fácil, pero no lo es. Y muchísimas gracias a todos, hermanos, por estar presentes aquí. Igualmente, lo seguiré molestando, como le digo a Santi. Siempre te seguiré jodiendo y preguntando. Igualmente a ti. Y siempre vamos a estar por aquí aprendiendo un poquito más de lo que es estos concursos y comunicaciones de X. Muchas gracias, hermanos. Y a todos, invitarlos también, no solamente a que te escuchen en las capacitaciones de X, sino en los clásicos del rock en lluvia. Un fuerte abrazo para todos. 7-3. Muchas gracias, hombre, Ramón, por la publicidad del programa en clásicos del rock y la caja de Pandora. Gracias, hombre.
No, yo les decía desde el principio que esto no, para mí no es capacitación, para mí yo trato de hacer las cosas como una charla y donde la gente también aporte sus ideas y sus comentarios y sus ejemplos de lo que les ha pasado y que si les gusta o no les gusta, pues les disgusta, han visto tipos de operación que molestan, es que de verdad hay gente que molesta, que se vuelven molestos en la radio. Entonces, para eso crearon ese código de conducta de X. Primero, para no generar tanto ruido en las bandas y que los comunicados sean más rápidos y con mucho respeto, y con mucho, mucho respeto. Eso es lo que busca el código de conducta de X. Eso, gracias al código de conducta de X, salen, como les decía al principio, algunos personajes que son llamados los policías, pero que también ayudan a mantener el orden, pero en algunos casos también se vuelven ruido y en otros casos no tienen la paciencia suficiente y empiezan a desafortunadamente a insultar a los colegas y a tratarlos mal. Uno no sabe en realidad quién está al otro lado. Uno no sabe quién en realidad está al otro lado. Entonces, digamos que una generación para acá venimos haciendo uso de herramientas como el internet, los clusters en el internet, haciendo uso del clúster de los logs electrónicos que nos facilitan la tarea, pero hay que entender que hay radioaficionados que llevan muchos más años que nosotros y que aún tienen su log escrito en cuaderno a mano, ¿sí? Y no lo llevan digital. Entonces, estas personas no se van a enterar por un clúster que una estación que está llamando, perdón, está 5, 10, 15 arriba, si no escuchan. El clúster, el primer problema es no el uso de la herramienta del internet para enterarse. El primer problema está es, y como esto es muy nuevo, les decía, eso fue creado en el 2008, fue adoptado en el 2008, el código de conducta de X. Entonces no saben que la primera norma para uno como radioaficionado y para ser de X es escuchar. Es simplemente eso. Y de ahí para adelante, como le decía don Eugenio Thompson, son cosas muy básicas. Yo no interrumpo una conversación de dos personas así. Cuando estoy bigote a bigote, como dicen por ahí los radioaficionados que llevan más tiempo que yo, cuando están en persona, no se meten en una conversación sin pedir permiso, sin esperar que a uno lo dejen hablar. Sí, son cosas muy demasiado, demasiado básicas. No les quito más tiempo. Espero que les haya gustado esta charla. A la orden, siempre que la necesiten, ya va a quedar ahí grabada. Entonces, mucho más fácil para los colegas que no alcanzaron a verla en la mañana de hoy. Ahí les queda el video en YouTube. Juan Pablo, entonces yo creo que ya terminamos. Me pasé 2 minutos, qué pena. Gracias.
Gracias, Juan. Juan, quiero agregar algo al final, antes de despedirme. Pedirle gracias a la Liga Radio Medellín. Quiero aclarar algo. Sí, no pertenezco a ninguna liga. La única liga que pertenezco es a la Liga Americana de Radioaficionados, a LOTW. No pertenezco a ninguna liga, pero estoy a disposición para cualquier necesitarla, activar algún indicativo especial. Estoy a la orden siempre para cualquier persona que necesite cualquier colaboración. Si la sé, le colaboro, y si no sé, miramos cómo nos defendemos y la buscamos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por escucharme. Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana, un buen puente. Chao, chao. 7-3 para todos. Gabriel, gracias. Muchas gracias. 7-3 para todos.